Me acordé y tenía que ver con esto. Mira vos, eh, Silvina Luna participó en el Gran Hermano del 2001, que terminó en diciembre del 2001. Y era un momento muy complejo para todos. Yo, a ver, eh, tenía una niña de un año, eh, la situación estaba muy complicada. Estaba en ese momento el corralito, estaba Caballo, que era el ministro de Economía, y la angustia que se vivía era muy grande. Uh -huh. y, y vos sabés que yo eh, empecé a ver Gran Hermano porque necesitaba ver la vida de otro. Pues estaba muy muy mal, uh -huh. la verdad. Estaba muy mal, es más, tenía algunos ataques de pánico, toda esa historia, ¿no? Y claro, como una persona de, de alguna manera, tampoco yo sabía por qué le tenía ese cariño a Silvina Luna, incluso antes. Eh, no, no la, no la linqué nunca con que claro. era un momento en el cual. Yo llegaba y al ponerme a ver la vida de otro, como es gran hermano. Te traía el... un rato y eso me, me equilibraba para el día siguiente. Eh, claro, ella que seguramente no tenía ninguna intención de hacer eso ni conmigo ni con otra persona. Pero eh, hay un vínculo emocional, me parece. Y dado que ese vínculo emocional. Eh, existe y seguramente muchos de los que nos están escuchando pueden llegar a sentirlo, uh -huh. más allá de resonar con la experiencia y lo, 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 lo que una chica joven y tan bella, en todo sentido, ¿eh? la verdad que en todo sentido, me pareció una persona muy inteligente, muy injusto su situación. Y también en los últimos meses, eh, yo les contaba, lo, lo venía siguiendo, pero no desde el punto de vista, digamos, del cimiento, sino que trataba de escuchar en lo que podía ella hasta que ya no se lo escuchó más. Sí. Y hay un reportaje que realiza eh, María Laura Santillán, con ella que me pareció muy muy íntimo, muy, muy demostrando lo que era esta, esta chica, Silvina Luna, desde su tranquilidad, de su paz y también de su rol social de explicar ciertas cosas sin ningún tipo de de tapujos y con esta cuestión que hablábamos el otro día de que por ahí si sí hay alguna cosa que puede servir a otro que uh -huh. podés retomar y decir mira no 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 está bueno esto que estuve haciendo que hice poder contarlo para que le sirva a otro sí. y la verdad que decir homenaje todo no, es imposible porque sería muy muy trucho ¿no? de nuestra uh -huh. parte porque no es un homenaje sino simplemente que saber que es una, una desaparición como cualquier muerte que, que puede supuesto. doler pero pero es especial porque de alguna manera uno siente que la conoce. Sí, totalmente, ¿Eh? totalmente. Siente que que forma parte de un trozo de su vida porque la vio, porque escuchó, porque uh -huh. Porque era eso, ¿no? Este, como tanta gente, que vos decir, pero güey, ¿cómo a vos te puede vos que estás en política, estudiás y hasta no, no, pero vos sabés que a mí esa piba me, me... Sí, la verdad que. Bah, eh, esa, piba, esa chica, sí, esa mujer, como mm, quieran. Eh, me, realmente me, me llamaba la atención su claridad. La verdad que eso que mencionabas al principio yo no lo había pensado. Y sí. claro, también yo te, eh, en, en esa época, cuando claro. fue el gran hermano uno, era bastante más chica, pero claro. era, era como la, la, las primeras cosas que veía en la televisión. Siete años. Exactamente. Sí, sí, sí. sí ocho. Exacto. Ocho. Y era como la prim las primeras cosas que veía en la televisión de las cuales tengo recuerdo, básicamente. Y Gran Hermano lo como un boom. Ella era muy carismática, es el recuerdo que tengo. Era muy graciosa sí, dentro sí, de, sí. de la casa de Gran Hermano. Eh, y hoy, cuando llego a la radio y me entero, la verdad que me pegó mal. Y, y, y también, cuando no encontré esa explicación, que sí, es una persona que no conozco, claramente. Pero bueno, a mí, pero me pasó, siento que sí, a mí me pasó lo mismo cuando vos lo pusiste en el grupo, porque era decir: sí, sí, hay que. O sea, lo que teníamos pensado para el principio es darle lugar a esto que ocurre. O sea, realmente ocurre y, y, y nos pega. Y vos decís, bueno, no sé si nos pega. Yo no sé, claro, es todo muy reciente, sí. pero yo tenía, venía siguiendo su estado de salud y sabía, o creía saber que el desenlace era era casi este, sin posibilidad de... Sí, la verdad que yo sí, también, pero por, te, de, igual te por toma por la las cosas que, Claro, por sí. todas las cosas que venían contando, si tus riñones ya no funcionan, uh -huh. ¿no? Este y también después charlábamos decimos, bueno a ver cómo podemos hacer para tratar algo eh, que fue sí. muy enriquecedor también lo sí. que estuvimos charlando sí. previo al sí. programa ¿no? sin desde caer desde, claro sí. sin caer en mirar lo que pasa cuando y no porque no desde el punto de vista de, sí. desde el punitivismo que sí que y sol sol también que seguramente está Ya tener. este dijo bueno pero ella este, dijo mucho sobre lo está propio y entonces digo, bueno, ¿qué mejor manera de uh -huh. buscar eso, lo mejor que represente? Y me acordaba de este reportaje, en lo cual lo que más me llamó la atención es su paz a la hora de hablar. ¿no? Su paz, eh, eh, a ver, no estamos hablando ni un filósofo, pero que puede conectar con la gente uh -huh. de a pie. ¿no? Y de yo bueno. creo que esto, tres cosas, que tres audios que elegí, eh, me parece a mí que puede llegar a ser una forma de conectar de esta persona que ya no está entre nosotros con personas, o, sobre todo jóvenes, siempre pienso en eso, sí. que pueden ver o escuchar en ella eh, la voz de alguien que se comió un viaje y que recoge hilo, pero sin hacer sonar a Son tres audios, vamos a escuchar el primero de Silvina Luna con eh, María Laura Santillán, es un audio de Infobade. Sí, me encanta esa Silvina, sí, me encanta y un poco recuperando como, como esa esencia, porque yo estaba recién llegada a Buenos Aires con toda la ilusión, con sueños por delante y me parece que, que pienso en esa Silvina y, y me quedo con, con algunas de sus cualidades. Que una porque era, era feliz con su cuerpo. Era feliz, no le importaba, no, no tenía ninguna presión, no tenía ningún estereotipo, o sea, bueno, ahora tengo unos kilos de más, está todo bien. Eh, así que no, abrazos a Silvina porque me, me enseña mucho mirando en retrospectiva. Pero decís, esa a Silvina, atrás. después cambiaste, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué no, no fuiste más feliz con el cuerpo? Yo creo que caí en la trampa de, de, de los estereotipos, eh, que no existen en realidad, pero yo quería verme de determinada manera. Estaba en una etapa de teatro, de revista, que trabajaba con el físico. Y la verdad, si te tengo que decir algo, cómo llegué ahí. Porque yo creía que, que quién era no, no era suficiente. Yo creo que ahí empezó todo y después, bueno, tuvo sus consecuencias. ¿Que la imagen física era lo que no te gustaba? No, no era que no me gustaba, pero siempre como esa exigencia, ¿no? Que muchos la tenemos en distintos ámbitos y, bueno, a mí me pasaba que, que la depositaba en el cuerpo. La búsqueda de la perfección. Sí, un poco sí. Y la valía también. Porque no, yo siento que no tenía los recursos o las herramientas... Eh, como para consultar con tus viejos, con, con la familia, buscar otras voces. creo que fui bastante inocente en ese sentido. y bueno, y además que me topé con, con un mal profesional. no los médicos tienen que hacer el bien. Eh, no lo que pasó. pero bueno, yo me responsabilizo por, por haber ido y por haber tomado esa decisión. bueno, ahí teníamos esto. qué interesante, no? de, de, de la pregunta. bueno. Cómo le pedía esa Silvina a la Silvina que estaba, mm. este, por ejemplo, mira recién eh, está bueno gracias al, al oyente porque marca que dice a mí me pasó lo mismo que ustedes, pero el que más me pegó fue la muerte de Rodrigo. Lo raro que no lo escuchaba porque soy rock and rollero de alma, claro, porque son son imágenes, cosas que nos van acompañando, sí. incluso nos hacen acordar a determinadas. Imagínate yo decía tenía una niña de uno y lo veía muy negro todo para mí y para mm. ella. Mm -hmm no traer una vida a este decía traer una vida a este momento 2001 quilombo sí. corralito eh, malas, eh, m, m, parecido pero no sé si comparable ahora porque claro. claro yo también era otro no sé cómo estará viviendo hoy un chico de 27 años con no de 24 años con una niña no mm. sé no lo sé pero pero bueno esto de que le decía la la Silvina o cómo la veía sí. no este, y fíjate una, una chica aparte tan agraciada desde el punto de claro. vista estético sí sí es, o sea ella realmente eh, porque uno cómo puede definir qué es lindo y qué es feo no que es tan subjetivo pero en ese momento ella ya entraba en esos estereotipos de los que habla claro, sin embargo se le pedía más se le pedía o, o, y esto es que yo creo que ne, por eso es impresionante la, la, la cuestión de cómo trabajas uno en este en este ejemplo no a ver, yo diría esto: si Silvina Luna se sentía insegura con su propio. Imagínate cualquiera. O sea, no tiene límites esto. Tal cual, tal cual. Claro, o sea, este, el límite el, el eh, es, es la nada misma, uh -huh. porque sigue siendo un problema de existencia, un problema existencial. El no estar conforme, el sentir que todo te va mal, el tipo que es inteligente que va a pensar que no lo es, uh -huh. o el creativo que piensa que no se le va a ocurrir nada. O sea, esa lucha contra la nada. Eh, de alguna manera es la única forma que uno puede sobreponerse a eso, es eh, tratando de laburar sobre uno mismo. Por supuesto. No queda otra. Con, y, bueno, y, y, igual con lo difícil que es. ¿eh? Eso lo hablábamos Uf. un poco con los chicos en el programa anterior a eso, ¿no? De, de qué fácil que es decirlo muchas claro. veces y, y, y qué difícil llevarlo a la práctica. Uh -huh. Creo que nadie, 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 nadie lo tiene 100% resuelto. Eh, si lo no. tenés 100% resuelto hoy, mañana mañana. Tal ya vez no. no. Eh, mañana ya no, incluso, mira, después, eh, lástima que eh, eh, lo podemos hacer mañana uh -huh. esto, pero, pero vos sabés que los últimos reportajes o charlas que tuvimos con el tema de las escuelas, hoy vamos a estar hablando con una antropóloga, sí. eh, tiene que ver también con eso, con cómo este momento, se puede decir de seis, siete años para acá, lo que ha eh, generado en la sociedad es la desconfianza en el otro. Yo desconfío que el otro me viene a sacar algo, yo desconfío que el docente quiera adoctrinar a mi hijo, yo desconfío que eh, si escucho una moto es un motochorro. En ese estado de desconfianza es imposible crear algo y la negación de la política como herramienta, como lo estamos viendo hoy, tiene que ver con eso. Porque hoy me preguntaba, ¿qué significa viva la libertad? Mm. ¿Qué es la, la libertad de qué? La libertad del otro, el otro parece que me uh -huh. está limitando algo, que el otro me pesa, ¿no? Entonces, ahí vuelvo sobre esta cosa de que quererse un poco a uno, querer al otro también es y lo voy a decir de esta manera, es imposible salir solo de los problemas personales, me parece a mí. ¿Por qué? Porque el otro siempre es el espejo en donde yo me miro. Uh -huh. Yo coincido plenamente con eso que estás diciendo. El otro, eh, eh, hoy lo, lo charlaba con mi compañera y le decía desde qué momento el existencialismo dejó de serlo tal, o sea que uno, el espejo de uno es el otro, uh -huh. como te ven te van a y, y como vos crees que el otro te ve, porque el otro capaz que está mirando para otro sí. lado. Pero bueno, Silvina Luna también nos decía esto, Marcelito. y creo que en algún momento somos esclavas de eso porque es como un círculo vicioso que no paras más. Entonces eh, creo que hay que tener mucho, mucho cuidado y, y realmente darse cuenta de lo valiosos que somos y de que tenemos este cuerpito para, para esta vida y hay que cuidarlo y hay que, que hay, hay que nutrir otras partes, no solo los físicos, sino somos un todo y creo que, que el físico es una parte, la mente también, pues la salud mental es muy importante y bueno, y después alimentar el espíritu. ¿Cuándo te enteraste de que esa operación te traía consecuencias? Al año, ponele, me hizo un estudio de laboratorio y bueno, y salió que, que, tenía, que tenía ahí algunos desajustes. Y ahí empezaron a investigar y bueno, lo asociaron con esto. ¿Qué es lo que salió ahí? El hipercalcemia es lo que me produjo. Ahí está, después le preguntaban un poco sobre eso, me parecía que en el momento, pero, pero esta cuestión ¿no? de ser esclavas o esclavos. Uh -huh. Yo creo, vos sabés que si le das un poquito de la vuelta, y creo que es lo que nos puede servir, eh, se, muchas veces es esclavo de sí mismo. Sin hablar. Yo no sé si quien, o sea, si alguien le, le exigía esto en forma real, pero esto como hablábamos otra vez de los ataques de ansiedad y todo, hay momentos en que ya no el, des, el peligro desaparece, pero uno se siente igual en peligro. Exacto. Entonces, eh, por eso es la cuestión de trabajar. So, sobre uno mismo, no. Este, por ejemplo, acá un mensaje dice muchas veces los más agraciados se sienten inseguros no es el único caso y los menos agraciados buscan en otro lugar la seguridad. Claro, el tema es que ¿cuál es la gracia del agraciado? Por eso te digo que es objetivo <laughs> que es el, el parámetro de lo lindo, de lo feo, de lo agraciado, de lo no agraciado eh, eh, es muy muy complejo, muy complejo realmente. Eh, me quedo sin palabras, te digo ya, para, para analizar esta, esta situación, porque sí, sí entiendo y, y un poco también algunos mensajes que llegaban en, el, en, en silencio, que hay ruido también que, que apuntaban a, a eso, ¿no? A, al amor propio y a fortalecer el amor propio. Y más que nunca pienso que, por supuesto que es importante, debiera ser primordial, pero qué fácil muchas veces es decirlo, qué difícil eh, llevarlo a cabo y sostenerlo en el tiempo también. Lo que te decía al principio, ¿no? Claramente que si la bala, la bala viene de afuera, ponele, Pero si entra, es claramente porque hay algo que no, no, no está del todo bien, hay una fortaleza que no está, no es del todo fuerte. Claro, valga incluso, la redundancia. Incluso dentro de lo que es la claridad y el saber, el conocer y, y, y entender que somos. Eh, animales uh -huh. que somos, que tenemos un ciclo biológico, que los años pasan, que hay bellezas hermosas en, en, en las arrugas, en lo que sea, que no tiene por qué todo ser una propaganda de Pampers, ¿no? O sea, sí. estamos eh, muy bombardeados eh, igual. Claro, y, y, y yo creo que básicamente el marketing se basa, me parece a mí, en eso, en tratar de mostrarte un camino al que nunca vas a llegar. Y porque te genera también la necesidad, constante. Claro, exacto. Entonces vas a consumir constantemente. Porque nunca está, no, eh, siempre estás o crees estar un paso más cerca de lo que querés lograr. Exactamente, pero bueno. No llegás. La, la, recibimos a Buenas nuestra tardes. Nuestra Llegué. deportóloga sol. Ahí está, ya, ahí, ya. ahí está. Ahí estoy. Sí, y, pero, ojo Ahí está bien. Ahí, vos, Vos sabés bueno. que hay, acá hay una cuestión de que Belén no quiere que te tapes y, y te tiene. O sea, sí, tiene que, que, que estar justo. Tengo que encontrar el punto intermedio. Exactamente. Ahí exactamente. Bien, Perfecto. <laughs> no quiero generar una brecha, viste, entre cámaras. Mira, grietas ahí en todos lados. Eh, si es ver o escuchar. Escuchar y ver sería fantástico y ahí se te escucha y se te ve. Perfecto. Ahí estoy. Bellísima. Listo. Escúcheme. Sí. ¿Cómo anda? Es eh, un poco impactada, lo estaba escuchando recién, mm. recién llego, pero con lo de Silvina Luna, y sí, coincido con todo lo que estaban diciendo, también siempre nos van subiendo un poco más la vara. Uh -huh. Es como que nunca llegamos a eso que, que nos proponen, ¿no es cierto? Mm. Siempre empezá por esto, empezar por algo más pequeño, y siempre te piden ir por más. ¿Quién y bueno, te pide ir por más? El, la presión social, por ahí, Bien. de los estereotipos bueno, pero que hay que alcanzar. Quizás ahí está la cosa ¿no? de tratar de manejarla un poco para saber que yo digo esto, viste muchas veces eh, yo digo que el enojo, por ejemplo, el enojo es eh, es un lujo que uno se da enojarse, porque uno cree que el otro está haciendo algo para perjudicarlo, y el otro como yo, está en otra cosa. O sea, no sé si tanto te están, pero es interesante. Pero ojo, que igual hasta que hasta que haces ese proceso y lo entendés, sí, es sí. un tema. Y, y como que... te digo, sostenerlo en el tiempo Uf. también. Hay que, untarse el un, tema. hay que untarse un poquito en aceite, que uh -huh. las cosas resbalen, este, pero, pero bueno, mira, vamos a escuchar el último, después vamos a ir a, a, a un corte, y después voy a proponer hablar en serio. Ah, bueno. bueno. Estamos, pero, yo, pero estaba, ahí, yo, yo también estaba, No, 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 no decimos, pero muy no. en serio, muy a fondo. Bien, muy bueno, a fondo, bueno. este, este Muy a fondo, en serio, en serio, en serio. Profunda, aposta. En pero, serio, profunda. Eh, a ver, es sacarse la piel y dejar la carne acá arriba de la mesa de la radio. ¡Wow! ¿Qué tal? Qué este, vamos a escuchar Ahora ya me asusté un poco. El, yo último, también, el último audio. El último audio. Toda esa popularidad también creo que, que está bueno para comunicar lo que lo que tengan que comunicar, me parece que es usar eh, eso para, para un bien no entonces hoy elijo que comunicar Todo el mundo se hace problema todo el tiempo por cosas menores Sí, sí, lo veo mucho lo ven mi gente cercana y es como que todo el tiempo trato de, de que vean eh, nada, que agradezcan y, y, que, y, y que valoren lo que tienen en su vida, que es un montón pero a mí me ocupa hoy el problema de salud pero yo no soy solo el problema de salud. O sea, Silvina tiene muchas aristas, tiene muchos ámbitos en el cual desarrollarse. Elegí no, no quedarme en un lugar de víctima, de por qué a mí, o por Sil, sí, no. Yo me pongo en otro lugar y, y eso me, me da mucha satisfacción, porque podría haber pasado que me he o que todo sea mucho porque sí, en un momento, y sigue siendo a veces. Como muchas cosas, muy, muy abrumador. Que si no tenés la mente ahí trabajada y algunas cuestiones, te paso por arriba. ¿Qué? ¿Cuál es lo más duro, el momento más duro? Bueno, quizás eh, esto de, de, de tener que ir a diálisis, eh, que ocupa mucho tiempo, eh, y todo esto que, que uno no sabe cómo, cómo va a ser, ¿no? que puedes tener como, bueno, quiero llegar a esto. Pero hay un montón de cosas que todavía eh, quedan resolver. La, o sea que lo duro es la incertidumbre, el no sí, saber lo, cómo sigue. Yo creo que sí, eso. Eso y en su momento también que no sea como un monotema, ¿viste? Que no que no venga a poner Cristo a tu vida, porque ahí es cuando también ahí tienen que estar tus amigos y a, por lo menos en mi caso, ¿no? Como, como alentándote y sacándote de ese lugar y darnos cuenta que somos mucho más grandes. Bueno, ahí estaba eh, Silvina Luna y creo que yo rescato de esto, esa entereza esa que ella la llevó a, a transcurrir en su, yo diría quizás su tragedia, de una manera hace que hoy la podamos escuchar desde ese lugar. Eh, si ella hubiese caído uh -huh. en esa depresión, en ese derrotismo, este reportaje no existiría. Por claro. supuesto. ¿Mm? Me gusta sí. mucho cuando dice yo, le, bueno, bueno ella dice algo así como elegir no ponerse en el lugar de víctima, pero cuando menciona que dicen Silvina, pobrecita, no, pobrecita no, dice, algo así, palabras más, palabras menos. Uh -huh. eh, era hermosa, pero lo digo escuchándola.